bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver qué ponemos por aquí. Ahora vamos a poner jamón, que te gusta mucho, que te gusta mucho. Y creo que a ti te gusta. Vamos a ver la J, la J. ¿Dónde está la J? Estoy yo para que me enseñen. Ahora, ya, bien. La J. J, J. J. La A. Ahora vamos por la A. A ver dónde está. Ah, aquí. Venga, venga, bien. Quita esas, quítalas. Muy bien. Ahora te falta la A. Buenos días, señorita. Mire, yo llamaba preguntando por la señorita Laura Martín. Perdona, hijo, perdón. Ya, ¿cómo que está de vacaciones? No es posible. Fue ella la que me dijo que llamara hoy. Pues no sé, pero ella me dijo que llamara hoy para decirme qué persona iba a venir a ayudarme. Nada, nada, hoy te ha portado muy bien. Podemos ir derechos a la ducha. Habrá dejado algo escrito en algún sitio. No puede haberse marchado sin haber dejado eso solucionado. El expediente de mi nieto está tramitado según me dijo ella, porque hoy me tenía que decir cuándo iba a venir alguien a ayudarme. Mi nieto se llama Luis Plaza. Dígame. ¿Que el expediente no está tramitado? Señorita, tiene que haber una confusión. El expediente estaba tramitado, eso me dijo su compañera. Usted no me entiende, señorita. Yo no puedo esperarme a después de vacaciones. Tengo 75 años y estoy cuidando de mi nieto, que no es un niño pequeño de los que se llevan al parque, que es un hombre. Y no puedo con él, que me faltan fuerzas. Yo no puedo esperar tanto tiempo, yo necesito la ayuda y la necesito ya, señorita. Y si yo me muero, ¿van a estar todos de vacaciones también? Usted no me entiende, señorita. Usted no me entiende. Mi nieto no me tiene nada más que a mí, solamente a mí. Y no logro resolver este problema porque ¿quién va a cuidar de mi nieto cuando yo falte? ¿Quién va a querer a mi nieto cuando falte? Por favor.
regresar nuevamente el otro día. Aquí acaba su jornada por hoy, pero en poco más de 7 horas volverán aquí. Volverán a esperar para otro.